jubilados. Buenas noticias. En el marco del incremento del salario mínimo vital y móvil, los haberes de jubilados con 30 años de aporte deberán adecuarse al 82% móvil. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará nuevas subas en los haberes de jubilados que cuenten con 30 años de aportes, tras el aumento del 45% anual del salario mínimo vital y móvil que anunció este miércoles el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. El cronograma de actualización se pondrá en marcha en abril con un 18% de incremento, luego en junio y agosto sumarán un 10% para finalmente en diciembre concluir 2022 con el último tramo de suba del 7%. El haber mínimo de los jubilados de ANSES que cuentan con 30 años de aportes y no hayan ingresado por medio de moratorias contará con los siguientes pisos bases de cobro referenciados por el aumento del salario mínimo vital y móvil. Jubilación mínima de abril, 31.930 pesos. Jubilación mínima de junio, 34.636 pesos. Jubilación mínima de agosto, 37.342 pesos. Y jubilación mínima de diciembre de 2022, 39.237 pesos. Por otra parte, la ANSES informó cómo será el calendario de pagos de la semana que comienza el lunes 21 de marzo. De este modo, el organismo que conduce Fernanda Raberta confirmó que habrá algunos cambios en el cronograma de pagos, ya que el próximo jueves 24 de marzo será feriado en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por lo tanto, el jueves 24 de marzo no habrá actividad en bancos ni en sucursales de ANSES, por lo que el calendario de pagos estipulado para la semana continuará con su cronograma el viernes 25 de marzo.